Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias. Vamos a seguir con el curso. El día de ahora vamos a iniciar la parte de los gráficos. Estaríamos llegando a la sesión número 19. Ya con esto, pues, estaríamos a una clase de terminar, de graduarnos y pues terminar el curso esperando de manera satisfactoria, esperando que pues todo lo que hemos venido desarrollando se haya vuelto digerible, ¿verdad? Digerible en el aspecto de que lo hayan practicado y lo hayan comprendido. Les voy a mandar ahorita lo que es la hoja de trabajo para que la puedan descargar para aquellos que van a estar trabajando de manera práctica. Ya solo es de hacer el esfuerzo para unas 2 horas más. Y pues con eso nos podemos tomar una pausa y si van a continuar, pues ya continuarían con el fundamento básico de Excel. Acá les mando la encuesta y aquí les mando el archivo para que lo puedan recibir. Permítanme, les voy a quitar este archivo porque este archivo no está depurado, permítanme. Se lo voy a eliminar, permítanme. Por favor, bajen este nuevo archivo, que si no vamos a estar solo de oyentes. Es que no estaba depurado. Ahorita sí. Bien, ya tengo 7 respuestas. Solo que descargue la última versión, por favor, me disculpan. Bien, ya tenemos 9, 10. Descargando. Voy a compartir pantalla. Muy bien, ¿logran ver mi pantalla? Bien, gracias, Gabriel. Bueno, vean, quizá lo primero que vamos a comenzar, bueno, leerles el objetivo, ¿verdad? Por protocolo, lograr que ustedes utilicen a trabajar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. Posteriormente vamos a ir viendo si también trabajamos por ahí algunas gráficas científicas, más que todo para que tal vez en su momento le puedan ayudar a sus hijos ahí en bachillerato, o a sus hijos aquí en tercer ciclo, si es que todavía están a ese nivel, para poder crear, ¿se acuerdan de que todas aquellas gráficas que creamos en matemáticas, en estadística, lo que eran las parábolas, las líneas rectas, en sus diferentes variaciones, ¿verdad? Tal vez más adelantito podemos crear un ejercicio rapidito para que tengan la idea de cómo crear. Y ya pues si se meten más allá del
de las gráficas estadísticas, como pueden ser las gráficas del método científico, cuando ustedes están investigando algún fenómeno de mercado o científico, pues también están esas gráficas que basta quizás con mostrarlas, ¿verdad? Mostrarlas a dónde están ubicadas en menú. También podemos tener gráficas para las que trabajan en recursos humanos, de, por ejemplo, cuando ustedes quieren evaluar varios candidatos a la vez, que son esos grafiquitos de arañas que le llaman, ¿verdad? Ustedes tienen cuatro o cinco candidatos y quieren destacar cuál de ellos podría ser el mejor candidato en base a habilidades y competencias. Entonces, por ahí se puede hacer algún tipo de gráfico de esa especie. Quizás las recomendaciones principales cuando nosotros hagamos unas gráficas es de que la gráfica en sí, solo con verla, ya debe de reflejar lo que en realidad queremos transmitir. Es decir, de que la gráfica debe tener todos aquellos atributos o todos aquellos aspectos que con solo verlo se pueda comprender. ¿Sí? Por eso no es recomendable una tabla, digamos, de 30, 40, 50 datos, 100 datos, porque la gráfica le va a quedar muy apuñada. En ese caso podríamos trabajar a nivel de recomendaciones, ¿verdad? Nada más son recomendaciones. Podríamos trabajarlo por tramos, es decir, tenemos un periodo de análisis de un año, por ejemplo, pero la gráfica se la vamos a presentar de manera mensual para que puedan ver la tendencia que ha ocurrido. Por ejemplo, si trabajamos un gráfico de barra, ¿verdad? Se puede ver menos apuñado que uno anual. Ya tal vez, si quieren ver la tendencia anual, pueden ocupar, por ejemplo, un gráfico de línea, que ese solo se va a ver la línea durante los 12 meses. Pero si ya quieren ver, por decirles algo, un gráfico anual donde son tres o cuatro variables las que van a graficar, ese gráfico anual se va a ver bien cargado. Por ejemplo, que quisieran graficar los resultados de ventas de 20 vendedores, por decirles algo, multiplicado por 12, estamos hablando más de 240 o 480 datos, ¿verdad? Entonces es importante que tomen en cuenta esas recomendaciones. No graficar series muy largas, que cuando represente el gráfico, solo con verlo se logre entender. Muchas veces no se logran entender las unidades de medida. Yo acostumbro mucho a ponerle los valores arriba de las gráficas, arriba de las barras, para que podamos comprender fácilmente los resultados, evitar preguntas, digamos, obvias o básicas que el mismo gráfico tendría que responder, ¿verdad? Porque el gráfico solo servía para discutir para discutir los resultados, ¿verdad? La forma de obtener los resultados, por qué se llegó a ese resultado, cómo se pueden mejorar o cómo se pueden incrementar o mantener, ¿verdad? No estar discutiendo qué significa cierta situación o cierto valor. Entonces, a tomar en cuenta esa parte, ¿verdad? Las gráficas, a medida nosotros vayamos creándolo, van a tener ciertos submenús que se van a ir aperturando, que les va a dar más atributos para poder trabajar con el gráfico. Digamos que según la versión que ustedes tengan, así va a ser como el menú que se va a desplegar. Por ejemplo, la gráfica, las imágenes que tengo ahorita por el momento era de una versión del 2016. Luego de eso me cambié a una versión más reciente y pues el menú ha cambiado. Pero digamos, los atributos de colorear las gráficas, de colocarle datos, de dónde vamos a capturar los datos y situaciones de ese tipo, la mayoría se mantienen porque las nuevas versiones lo que hacen es como ocultar o agrupar las herramientas. Cuando uno ya las tiene bien clara dónde identificarlas, terminan agrupando y esos son los cambios nuevos que les hacen, ¿no? A otros, los diseños de las gráficas van a ser distintas y ya van a ver cómo los podemos personalizar, incluso con imágenes que puedan representar directamente a lo que queramos, ¿cómo decirles?, representar. Entonces, los gráficos los vamos a encontrar en el menú insertar.
En este menú tenemos la sección de los gráficos. Bueno, por lo menos en la parte de mi Excel puedo graficar también mapas y lo que se llaman las mini gráficos. Los mini gráficos son como graficar algo en específico, ¿sí? Algo en específico de manera breve, por ejemplo, la tendencia de ventas del año o la tendencia de la rentabilidad o la utilidad de una empresa, la tendencia de consumo de algo, la tendencia de un resultado. Entonces, a medida que vas colocando la tabla en una celda, fíjense, en una celda o en un rango de celdas pequeños, podemos incrustar este gráfico, lo podemos montar y ahí se va viendo la tendencia lineal o de barra, ¿verdad? Y si estamos graficando una relación de dos variables, podemos ocupar el de pérdidas y ganancias, donde se va viendo la relación pérdida-ganancia, ¿verdad? Pérdida-ganancia. Independientemente la parte que queramos utilizar. Regálame un minuto, solo quiero traer algo. Está bien, muchas gracias. Entonces tenemos acá los gráficos. Acá podemos encontrar gráficos de barras horizontales, verticales, perdón. Podemos encontrar en columnas 2D o columnas 3D en el plano, ¿verdad? Barras 2D de manera horizontal y de barras 3D de manera horizontal. En algunas versiones está bien separada, ¿verdad? La barra horizontal con la barra vertical vienen separadas, acá vienen acumuladas. Y es necesario destacar lo siguiente. Miren, acá a medida ustedes se acercan a la gráfica, o sea, al modelo que puedan capturar, les da una breve explicación de lo que podrían graficar ahí. Por ejemplo, las columnas agrupadas dice que permite usar el tipo de gráficos para comparar los valores entre algunas categorías. Usando el orden de las categorías no es importante. Entonces, por ejemplo, aquí podría graficar de una a tres variables por, digamos, por sujeto o por fenómeno. Por ejemplo, podría graficar de una manera directa las ventas totales por vendedor. Esa sería una variable, ¿verdad? Sería una variable la venta total. O podría graficar la venta mensual, por ejemplo, de un periodo, ¿verdad? De tres peri del último tre los últimos 3 meses del año. Quiero ver, son octubre, noviembre y diciembre. Entonces, ahí tengo tres variables, ¿sí? Octubre, noviembre y diciembre que van a ir acumuladas a un vendedor. Luego el siguiente vendedor, otras tres variables, octubre, noviembre y diciembre, a otro vendedor. Entonces, este me va a servir para esto, ya sea que grafique una sola variable, un solo sujeto, u objeto o fenómeno, o varias variables amarradas a un solo sujeto, objeto o fenómeno. Esta que está acá permite hacer una comparativa con columnas apiladas o escalares. Es decir, que si no quiero ir rellenar, si no quiero llenar mucha información el gráfico, podría graficar, vean, en una sola barra los 3 meses. Por ejemplo, octubre, noviembre y diciembre. Y eso en una sola barra se mira los 3 meses y esto lo puedo asociar a un vendedor. El siguiente vendedor va a tener su propia barra con las tres niveles y ahí podría reducir el tamaño del gráfico sin que se pierda la vistosidad, como les digo, y que se pueda comprender lo que estamos trabajando. Y el otro, estamos hablando cuando yo quiero graficar o cuando queremos graficar dos unidades de medida. Por ejemplo, que quisiera graficar, digamos, el gasto de papelería de un respectivo mes, digamos, cuánto hemos consumido de tinta, papelería, artículos de lapiceros y todo eso, ¿verdad? Y ver un porcentaje, por decirles algo, hemos consumido $300 en el mes para el departamento de compras, por decirles algo, el departamento de ventas,
ha consumido $500 y así. Y arriba, en la siguiente parte de la barra, quisiera graficar un porcentaje de decir, esto representa el 20%, el otro representa el 30, el 40. Entonces, a lo que quiero llegar es que podríamos graficar un resultado con diferentes unidades de medida. Uno está graficando dólares y arriba está graficando porcentajes. O, por ejemplo, que pueda graficar cuántas unidades vendimos en el mes en dólares, ¿verdad? 30 mil dólares que representaron 25 vehículos, por ejemplo, si vendiéramos vehículos. Vendimos 30 mil dólares y representaron 25 o 12 vehículos, dependiendo cuánto valgan, ¿verdad? Entonces, arriba, abajo estoy graficando dólares y arriba estoy graficando cantidades. Entonces, esas son como las tres formas que podemos utilizar el gráfico. Y como les digo, a medida que se acerquen, les va a dar una descripción de lo que estamos trabajando. De ahí lo otro, tiene una misma descripción, solo que lo van a ver como un formato en 3D. También tenemos los gráficos, como les decía, proyección solar de rectángulos, que ya son un poquito más complejos, que sería que los estudiamos ahora con, sería que los estudiemos ahora, digamos, con YouTube podemos encontrar mucho apoyo. Histogramas, no sé si se acuerdan los histogramas, ¿verdad? Esto se ocupa mucho. No sé si han escuchado la técnica ABC o la técnica de Pareto, donde en un eje tenemos lo mismo que está ocurriendo el ejemplo que les ponía de las columnas de diferente unidad de medida. En un gráfico, en un lado del eje izquierdo, tenemos cantidades monetarias, por ejemplo, y al lado derecho tenemos porcentuales. Entonces, en el lado izquierdo se grafica una barra, un histograma, y al lado izquierdo se grafica una tendencia, una línea que puede ir incrementando o puede ir disminuyendo. Entonces, eso es lo que se le llaman los histogramas. Combinado, ¿verdad? Que digamos, acá no tanto el histograma, sino que quieran ver como la tendencia, ¿verdad? Graficar los puntos medios y graficarlos. Y acá se utilizan muchos para, como les digo, para la parte, vean, aquí están los gráficos radiales o de araña. Se ocupan mucho para la parte de evaluar situaciones que a veces tenemos, o sea, que son cualitativas, por ejemplo, como que evaluáramos el nivel de involucramiento, de proactividad, de qué sé yo, todo lo que evaluamos en la parte psicosocial, que necesitamos llevarlo un gráfico, llevarlo de manera cuantitativa, pero los resultados se obtienen prácticamente de una apreciación, ¿verdad? Evalúe del 1 al 10 cómo usted evalúa o considera la parte de proactividad, por ejemplo, de Marcela. Evalúe del 1 al 10 cómo usted considera la parte de compañerismo de Gabriela, por ejemplo. Entonces, ahí usted le pone una nota del 1 al 10 y se ocupan estos grafiquitos de araña y se comparan entre diferentes personajes o diferentes personas. El gráfico dinámico, que va amarrado a una gráfica dinámica, que eso pues, se mira ya en un nivel avanzado. Bien, entonces, quizás un factor importante a considerar que es el factor que nos va a dar como el alma del gráfico es la selección de los datos. Acá, esta figura genera la selección de los datos. Entonces acá se va a capturar la información a graficar, los nombres muchas veces de las variables. Ah, miren, por acá tenemos los gráficos de pasteles, miren, los gráficos circulares de anillos o de pasteles. Entonces, con esta selección de datos, ahí se va a depositar la información. Cuando nosotros creamos un dato, cuando creamos un gráfico de este cero, al seleccionar la información, en el lado izquierdo se les va a aperturar para que ustedes puedan colocar como los datos que van a graficar. Bueno, creo que la mayoría son numéricos, o por no decir todo, ¿verdad? Se lleva una información numérica
Entonces, en el lado derecho vamos a capturar la información numérica de lo que vamos a graficar. Cada serie que le aparece acá, aquí dice serie 1, si yo quiero agregar una nueva serie, le digo agregar acá, agregar. Se me va a colocar acá una serie 2. La única consideración es que esta serie, ¿verdad? La serie 1 con la serie 2 están amarradas a la misma variable. Si yo aquí tengo cuatro empleados que voy a graficar, y por ejemplo en la serie 1 quiero graficar el costo de las horas extras diurnas, y en la serie 2 quiero graficar el costo de las horas extras nocturnas, obvio que esta información está relacionada a estos empleados, ¿sí? A estos empleados que están aquí. Entonces, cada una de las series, si ocupa un gráfico de barra, va a ser, cada barra, por ejemplo, va a ser una serie que va a ir agrupada, en este caso que estamos graficando, al empleado 1. Entonces, esta es la gráfica de la serie 1 y esta es la gráfica de la serie 2. Entonces, lo que me está diciendo es que a la izquierda se van a capturar los valores numéricos y a la derecha se van a capturar los valores o el fenómeno que quiero analizar. Aquí quiero analizar cuánto de costo en temas de horas extras está por cada uno de los empleados. Aquí tengo cuatro, o sea, se van a hacer cuatro tramos de esta parte. Ya lo vamos a ver. Entonces, el siguiente parte es los atributos, ¿verdad? Aquí ya viene la creatividad, el gusto y lo que yo quisiera o pretendemos o lo que pretendemos, lo que pretendemos mostrar, ¿verdad? ¿Cómo va a quedar la parte de lo que queremos, digamos, lo que queremos graficar en temas de presentación y situaciones de ese tipo? Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Consultas? ¿Todo bien? ¿Me van siguiendo? Todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a proceder a hacer algunos gráficos. Bien, aquí tengo la famosa tabla de las horas extras. Tengo cuatro empleados. Bueno, les voy a dar una recomendación profesional. Miren, cuando ustedes vayan a hacer presentaciones de situaciones que son bien delicadas, por ejemplo, nosotros sabemos que el tema de las horas extras es un tema bien delicado porque no deja de generar costos. Y la gran pregunta es si en realidad esas horas extras se están realizando de una manera correcta, ¿verdad? Es decir, que la gente no esté tratando de aprovecharse de la situación para capturar más ingresos. O en realidad, también muchas veces refleja ineficiencia del mismo sistema en que estamos trabajando. Es decir, hay sobrecarga de trabajo, o estamos en una temporada, o la gente se está aprovechando de la situación, o en todo caso, nuestros procesos pues están haciendo bastante ineficientes porque la gente se está tardando mucho tiempo para realizar la situación. Independientemente de lo que sea, cuando nosotros presentemos información que pueda generar algún tipo de impacto negativo contra la gente, tratemos de no graficar nombres, sino que podemos trabajar puestos de trabajo o trabajar procesos. O sea, atacar los procesos o atacar los puestos de trabajo. Ya si en un momento dado, si ustedes presentan directamente con directivos o dueños de la empresa o con personas que tienen un alto nivel de decisión, si él pregunta, pues ni modo, tampoco podemos ocultar la información. Pero si ustedes presentan nombre y esa parte es algo negativo, negativo, ténganlo por seguro que tarde o temprano esa persona no le van a dar la oportunidad de cambiar porque se van a meter en la mente que esta persona es conflictiva, conflictiva, conflictiva. Entonces, tratemos de graficar siempre puestos funcionales cuando estamos hablando de personas. Entonces, acá tengo un cuadro resumen de las horas extras.
donde tengo ya un resumen, ¿verdad? Tengo el monto de horas extras diurnas, nocturnas, el total, el porcentaje de renta que le voy a descontar y el monto neto que va a recibir. Ahorita vamos a graficar, por ejemplo, estos dos variables relacionadas a esta parte. Lo voy a comenzar de cero y se van a dar cuenta cómo posteriormente se me va a hacer más fácil cuando ya tenga seleccionados los rangos. Digamos que para esta parte vamos a utilizar un gráfico en 3D. Y cuando comienzo desde cero, me arroja como esta pizarra, este lienzo en blanco, donde poco a poco lo puedo ir modificando. Acá directamente ya le puedo poner un fondo. ¿Sí? Y en la mayoría de veces, por lo menos a mí me gusta trabajar valores oscuros, porque cuando presentamos, la mayoría de veces son las luces opacas y ahí se proyecta muy bien las luces, la combinación de los colores oscuros con los claros, ¿verdad? Los fondos oscuros y la información de valor de una forma clara. Voy a tomar este para mientras. Y al darle clic, vean, al darle clic sobre el lienzo, se me activa el formato y se me activa el diseño. Vamos a darle un formato, a ver si me permite poner un contorno por acá de degradado, por ejemplo, de textura. Vean, puedo ponerle el fondo o puedo colocarle una imagen. Sí, imágenes. Por ejemplo, podría trabajarlo así, vean. Sí, pero primero veamos, grafiquemos y después veamos si le podemos poner atributos. Y acá tengo el diseño. Bien. Necesito capturar los datos, ¿sí? Necesito capturar los datos. Si ustedes notan, en la versión 2016, el icono es de esta forma. Y yo estaba tratando de buscar este icono y no lo he encontrado. Entonces, acá lo tengo. Miren, en mi versión, en la versión Office 365, es este icono. Le doy clic y se me apertura la ventana que habíamos hablado. Yo puedo trabajar con datos dinámicos, tanto en los valores que voy a graficar como en el nombre de las series, columnas o incluso el de los gráficos. Entonces aquí voy a agregar la primera serie, ¿verdad? Porque estoy graficando estoy haciendo un gráfico desde cero. Voy a agregar la primera serie y me dice cuál es el nombre de la serie. Si ustedes notan, acá me ha puesto ya una barra, ha graficado de 0 a 1, ha dejado la barra unitaria y el título del gráfico usualmente va a tomar el nombre del nombre de la, usualmente va a tomar el nombre de la serie. El nombre de la serie lo puedo hacer manual, o sea, digitado, o lo puedo capturar, ¿sí? Lo puedo capturar de alguna barra que tenga, algún nombre que tenga dentro de la tabla. Como aquí voy a graficar ahorita, voy a graficar el costo de las horas extras diurnas, que en su momento también va a tomar el nombre del gráfico, o sea, el gráfico va a tomar ese nombre, después lo corregimos. Lo que puedo hacer es lo siguiente, miren, costo de horas extras diurnas. ¿Sí? Al darle clic acá, vean, acá ya me tomó el nombre del gráfico y este valor, la serie va a tener este nombre de acá. Pero vamos a hacer algo. A veces los nombres largos, así como les decía, con las tablas, digamos, hacen muy complicada la información. Le voy a poner costo de horas extras diurnas. Costo de horas extras nocturnas. Vamos a probar con estos nombres. Entonces me regreso al gráfico, le doy diseño, selecciono datos, agrego una nueva serie. El primer nombre va a ser este que está acá. Luego me pide los valores. Borro esta información que está acá, ¿verdad? Y el primer valor a graficar va a ser este monto que está acá, estos montos, esta serie que está acá. Acá ya me graficó, vean, me graficó. Como son cuatro valores, ¿verdad? Cuatro puestos funcionales, el puesto 1, 2, 3 y 4.
y le doy a aceptar. Luego, en la parte derecha, me está pidiendo a quién le voy a relacionar esos valores. Le doy a editar y acá, como les recomendaba, tomen el nombre del puesto funcional. También aquí recomiendo que traten de tener, si lo van a hacer de manera dinámica, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué se refiere a dinámica? Que si yo cambio el nombre acá, se va a cambiar también aquí, ¿verdad? Entonces, igual ahí ocupen nombres breves, ¿sí? Ocupen nombres cortos, ¿sí? Ocupen nombres cortos para que no, el gráfico no se le llene de mucha información. Le doy a aceptar. Ya tengo la serie, tengo los nombres y le doy a aceptar. Vean, acá tengo un diseño. Ahorita quizás no se representa muy bien el nombre este, ¿verdad? Porque solo hemos graficado una variable, pero miren, le voy a cambiar nombre porque yo sé que voy a graficar, sabemos que vamos a graficar dos variables. Ahorita hemos hecho nada más la primera, pero el gráfico no va a representar solo una variable, sino que va a representar dos. Entonces le voy a dar doble clic y le voy a poner costo de horas extras, digamos mes agosto 23. Solo con leer el nombre, el título, yo estoy claro qué es lo que representa el gráfico. ¿Se ha comprendido esta parte? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, practiquemos esa parte ahorita de llegar, graficar esa parte a los que tengan la hoja clara, la hoja disponible, ¿verdad? Traten de graficar y mandar evidencia mientras tomo lista. Alexia del Carmen García Hernández. Creo que ahí está. Daisy Alejandra Sagastume Granados. ¿No está Daisy hoy? Sí, ¿verdad? Ahí está. Es que se me ha agrandado la. Permita. Se me ha agrandado la pantalla de las cámaras. Bueno, dice, por acá está Douglas Franklin Barrientos Urbina. Bien. Evelyn Janet Fuentes Parada. Sí. Gracias, Evelyn. Gabriela Susana Gavidia Chávez. Presente. ¿Qué tal hoy, Gabriela? ¿Todo bien? Excelente, pero Bien. me quedé, hoy me quedé. Ah, qué bárbara. Ya voy a Okay. buscar el camino. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Presente. Gracias. Jacqueline Abigail Díaz Flores. Muy bien, gracias. Jenny Marisol Pérez Sánchez. Jenny. Carla Michelle López Galeas. Presente. Gracias. Marcela Emperatriz Amaya Chévez. Presente. Gracias. Marcela Patricia Aguilar Barrera. Presente. Gracias. Matea Deloina Martínez González. Presente. Gracias. Rafael Antonio Díaz Mejía. Rafa, ¿dónde estás? ¿No entró hoy, Rafa? No, ¿verdad? Hoy no está. Reina Guadalupe Elías Saldívar. Reina, no veo a Reinita. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi, Reinita. Que Reinita solo me enfoca la lámpara, siempre. Siempre acegó mi vista.
Verónica Yesenia Aguilar Sandoval. Y Yancy Carolina Reyes Montano. Presente. Gracias. Ok. ¿Nadie está practicando hoy? ¿No me han mandado evidencia? ¿Todos estamos de oyentes? Bien, entonces Ya casi te lo mandamos. ya casi están trabajándolo, ok. Vean que a veces pienso de que ustedes tienen la habilidad, la misma habilidad, tenemos la misma habilidad, ¿verdad? Y por eso es que a veces genero conflicto. Bien, acá ya mandó Marce una parte. Si ustedes notan, digamos, como el nombre de los puestos funcionales están bien largos, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que a veces se mira bien. Ese gráfico está bastante interesante porque tiene una proyección 3D hacia el fondo, un ángulo de 40, lo que en isométrico de ingeniería se le llama ángulo de 45. Entonces, a veces, cuando son demasiado largos, le quita un poquito de vistosidad al nombre. ¿Alguien más va a participar o puedo avanzar? Bien, entonces avanzo. Vamos a agregar la nueva serie, que sería la otra que queremos conocer, ¿verdad? O sea, yo de manera inmediata quiero ver el costo de horas extras nocturnas y el costo de horas extras diurnas. Entonces, nuevamente le doy clic, toco o invoco el lienzo, le digo diseño gráfico, vuelvo a llamar la selección de datos. Y pues le voy a dar agregar, ¿sí? Le voy a dar agregar para una nueva serie. Siempre me va a pedir el nombre y le voy a poner CHN. Y los valores, siempre tengo que borrar estos, serían estos que están acá. Le doy a aceptar. Acá me está pidiendo otra vez los nombres, pero si se van a dar cuenta que yo lo voy a dejar así y no va a haber ningún problema. Miren, siempre va a aparecer acá. Entonces acá ya grafiqué dos datos. Miren, digamos algo, por ejemplo, ¿cómo decirles? Ahí a simple vista, quizás como un valor aproximado, yo puedo saber de que la persona que más está consumiendo más horas extras es la multacarguista, tanto bueno, en diurnas, pero en nocturnas, bueno, en diurnas y nocturnas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, así visualmente, especialmente si esto me lo llevo para una presentación, no me queda muy claro cuánto está consumiendo, pues porque puede haber un monto ahí, por ejemplo, está consumiendo 127 y decir, según los presupuestos que tenemos, eso es normal, ¿sí? Entonces, es de comenzar a como colocarle atributos al gráfico. Entonces, de primera entrada, miren, acá me dice estilos de diseños. Acá me sugiere, según mi versión, unos estilos que yo puedo ir tomando a mi gusto o lo que mejor se adapte a lo que quiero representar. Por ejemplo, me ha llamado la atención este que está acá o este. También este está bonito, uno que agarró por ahí ¿Quién lo mandó? Marce. Bueno, aquí ya mandaron más espacio. Miren, Evelyn, Eloina, Susi. Perfecto, Susi. Y Yancy. Entonces acá ya le di una presentación mejor. Vean, acá voy a reducir un poco el nombre de los puestos. Miren, le voy a poner acá así. Montacarguista, ¿verdad? Si estamos en el rubro, sabemos de lo que estamos hablando. Asistente y montacarguista. ¿Sí? ¿A qué les quiero mostrar acá? Que si los cambios los hago acá, como lo he dejado
dinámico, ¿verdad? Vean, se ha cambiado acá. Aquí me da un poquito más de vistosidad la. ¿Cómo decirles? Me da un poquito más de vistosidad el gráfico. Pero aún así, el gráfico, si yo sigo analizando la información que está presentando el gráfico, primero ya habíamos identificado que no da un dato exacto a cuánto, a qué valor representa esta barra, ¿verdad? Y segundo, no tengo claro qué significa la barra azul y no tengo claro qué significa la barra roja. Si ustedes presentan un gráfico así, prácticamente les va a tocar decir, el gráfico azul representa las horas estas diurnas, nocturnas y las diurnas y la roja y el, o el zapote representa el diurno. Pero la idea es que se muestre con solo verlo, ¿verdad? Con solo verlo. Acá tengo otra opción, miren, diseño rápido. Y me va dando diseños, por ejemplo, ahora ya me dice que la barra azul significa control de horas extras diurnas, el costo, ¿verdad? Y costo de horas extras nocturnas, pero de manera abreviada. Entonces le voy a cambiar acá costo horas extras diurnas y costo horas extras nocturnas. Nocturnas. Entonces, cuando ya ocupo el modelo acá, creo que se comprende un poquito mejor que dice costos horas extras diurnas y nocturnas. Si no me agrada esta, pues lo puedo poner aquí arriba. Y vean, para mí este es un gráfico bastante representativo. ¿Por qué? Porque solo con verlo, yo puedo ver, puedo entender que estamos hablando de un gráfico que me va a representar el costo de las horas extras. Solo con verlo, el color azul me representa las diurnas, el color azapotado, como le quieran decir, o rojizo o ladrillo, representa las nocturnas. El gráfico tiene una representación en barras para los que somos visuales y para los que somos numéricos, me dice exactamente cuánto estoy consumiendo por cada uno de los puestos funcionales que estoy graficando e incluso me dice qué puestos funcionales estoy graficando. Solo con el primer vistazo yo estoy capturando, quiero ver 1, 2, 3, 4, hasta 5 tipos de datos, solo con ver el gráfico. ¿Se comprende esta parte? ¿Han logrado ver la objetividad de cómo llegar a un gráfico bastante funcional y dándole un aspecto bastante agradable, ¿verdad? Aspecto bastante agradable en la parte de presentación. Entonces, por ejemplo, si ustedes lo quieren capturar para una presentación, digamos, por ejemplo, me voy a abrir una presentación de PowerPoint. Le voy a dar acá, voy a agregar una nueva diapositiva en blanco, ¿verdad? Acá la tengo. Voy a tomar aquí un modelo para mientras. Voy a tomar este y voy a graficar una en blanco. Entonces, acá vean, lo que voy a hacer es darle clic derecho, le doy copiar. Y acá le doy clic derecho y lo pego como imagen, vean, lo pego como imagen. Al tenerlo como imagen, ya a mí, por lo menos la versión de mi Excel, de mi PowerPoint, me permite ordenarlo. Y ya esto, si lo presento, se mira bastante agradable. Y fíjense que la lámina solo tendría que ser el gráfico, no le tendría que agregar nada más. Porque solo con ver el gráfico, ya puedo, representar la información que quiero transmitir. Sigamos indagando, miren, sigamos indagando. Acá quizás el modelo que más encontramos fue este, pero ustedes pueden encontrar, miren, hay una tabla resumen. Los valores se representan de una forma distinta, ¿verdad? Está una breve, vean este, vean este, vean este. Acá, por ejemplo, si le quiero poner un título al eje, ¿verdad? Pero está claro que se entiende. Por ejemplo, si el eje que quiere, lo quisiera representar como empleados y la parte del eje Y lo quiero representar como costo, sería de agregar la información adicional al gráfico. Es decir, han escuchado, ya no lo toques porque si no lo vas a arruinar, ¿verdad? Entonces aquí agregarle esto sería terminarlo de arruinar. También tengo otras situaciones que le puedo agregar. Quiero ver aquí agregar elementos al gráfico donde puedo agregarle por ejemplo,
leyendas, líneas. Quiero ver, no me habilita ejes, títulos. Acá ustedes lo pueden indagar, ¿verdad? Lo pueden trabajar, lo pueden indagar. Aquí, estas líneas las que quería buscar, miren. Acá le puedo agregar líneas verticales, horizontales, un poquito más detalladas. Por ejemplo, vean, acá le he colocado un efecto mejor. Tiene líneas horizontales y que le puedo ir dar mayor vistosidad. Trabajemos esta parte y vamos a darles una, ya por ejemplo, si quiero cambiar el color de las barras o si incluso quiero agregar una imagen. Acá, bueno, aquí mandaron unas muestras con las dos gráficas. Por los gráficos que me mandan, podría deducir que tienen Office 2016. Entonces, veamos una situación. Miren, voy a capturar con el respeto y con el respeto y espero no ofenderlas, voy a capturar unas imágenes. Por ejemplo, voy a capturar acá una y voy a colocar acá el nombre de Marcela. Le voy a dar guardar como. Voy a guardar esto en el escritorio para después lograrlo borrar rápidamente. Sí, le voy a poner JPG. Claro, esto utilícelo cuando vaya a hacer algo positivo, ¿verdad? No negativo, no trate de poner ni nombres ni imágenes. Y vamos a ocupar aquí a Alexia, ¿te parece aquí modelo, verdad? Le voy a poner imagen 2. Imaginémonos que nosotros estamos representando en este gráfico alguna situación, ¿verdad? Veamos que esto fuera positivo. Entonces yo el gráfico a este que está acá, si ustedes notan, si yo le doy un clic sobre el gráfico, me selecciona este de acá. Y todos los que están en una misma, digamos, están en una misma tipo de dato, ¿verdad? Aquí estamos graficando horas extras diurnas, que son todos los azules. Pero si yo quiero hacer un filtro, miren, quiero hacer un filtro y solo quiero mostrar los datos del montacarguista 1, le doy a aplicar y solo se van a ver esto como que fueran unos filtros en gráfico. Aquí tengo el montacarguista. Aquí me tendría que dar, por ejemplo, el del asistente, ¿verdad? Aquí voy jugando con los gráficos de lo que quiero colocar. Digamos que aquí lo que está pasando es esto. Miren, le doy asistente y le doy a aplicar y aquí ya lo tengo. Jefe de zona. Puedo comparar entre ellos dos, ¿verdad? Miren, entre este y ellos dos puede ocurrir esto, pero esto lo tengo que proyectar directamente de este Excel. Y aquí lo coloco todo nuevamente. También puedo darle otro estilo directo o si quiero cambiar el color a la barra porque no me gusta, le doy doble clic y me voy a sus propiedades. Digamos que yo no quiero que tenga ese color, sino que tenga este. Vean, acá lo tengo. O lo que quiero hacer ahorita, ¿verdad? Pero le quiero cambiar, digamos, le quiero poner como una imagen a cada una de las barras. Entonces, acá le voy a poner a esto, le voy a poner un color negrito y le voy a poner un fondo para que la combinación de los colores ¿cómo decirles? No oculte los datos. Y vean, si le doy clic aquí y solo le doy clic, o sea, le doy clic acá y me he seleccionado todos los azules, ¿verdad? Entonces, le vuelvo a dar otro clic acá
y ya solo me ha seleccionado esta barra. Miren, si se logran ver, solo tengo seleccionada esta barra, ya no tengo seleccionadas todas. Entonces, digamos que, que este fuera el nivel de venta, ¿verdad? Fuera el nivel de, y estos fueran millones, o sea, lo que estamos vendiendo como vendedores. Entonces, vengo y le quiero cambiar a la imagen, quiero colocar una imagen. Aquí le doy donde dice relleno con imagen o textura. Voy a ir a buscar una imagen de este archivo. Lo tengo guardado en el escritorio. Y con todo respeto, como les digo, imágenes. Y aquí voy a poner a Marcela. Y vean, acá ya puedo tener un gráfico donde aparezca, digamos, que estoy representando la información de Marcela. Si acá le doy doble clic y vuelvo a hacer lo mismo, ya se la van a quitar, ya huelí lo que van a hacer. Entonces le doy insertar, le doy desde un archivo y coloco a Alexia, ¿verdad? Y vean, ya puedo tener un gráfico con una figura más representativa de lo que quiero mostrar. Siempre y cuando esto, lo que estamos mostrando acá, sea positivo, ¿verdad? O sea, sea positivo, podemos ocupar imágenes o nombres. Y si, por ejemplo, imagínense que estuviera graficando la demografía, por decirles algo, la demografía de entre la de un grupo de una región, y estuviera, perdón, aquí se me fue para todo, estuviera graficando la demografía. Permítanme. Digamos de la población femenina versus la masculina, puedo ocupar imágenes representativas a esa parte, ¿verdad? Por ejemplo, masculino, y acá puedo representar la femenina. Entonces aquí lo puedo trabajar. Muy bien, aquí está mandando sus avances. Traten de trabajar así como una imagen. Perfecto, aquí a Evelyn le puso textura, ¿verdad? Le puso texturas. Y ocupó un gráfico de esta parte. Entonces, préstenme atención estos 5 minutos que faltan. Vean, ya para terminar, miren, este gráfico, si ustedes notan, lo hicimos desde cero, ¿verdad? Iba capturando la información. Le daba clic acá, seleccionaba acá. Entonces hagamos lo siguiente. Miren, seleccionen este rango porque es lo que quiero graficar. Y presionando la tecla control, ¿sí? Presionando la tecla control, seleccionen el otro rango que quieren tomar como datos. O sea, aquí estoy tomando datos de las columnas que yo quiero graficar. Entonces he graficado, repito, he seleccionado el puesto funcional, tengo presionado la tecla control y con el mouse selecciono estas otras dos columnas que son las que va a graficar, el gráfico, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Cómo el gráfico identifica que lo que tengo aquí a la derecha es lo que tiene aquí en la barra y lo que tengo aquí a la izquierda es lo que tiene aquí en el eje horizontal? Probablemente lo identifica por el tipo de datos, pero sencillamente, ¿cómo lo hace? Quizás ya ciencia cierta. Solo los programadores sabrán, ¿verdad? Por ejemplo, yo ocuparía que si aquí es un tipo de dato numérico, es lo que va en la barra y lo otro es lo que va aquí abajo. Entonces acá me va a facilitar el gráfico. ¿Por qué? Porque cuando yo le dé gráfico, perdón, le voy a cambiar acá a 3D, ya de una sola vez me grafica, me coloca valores, me coloca nombres, miren, ya me deja aperturado el título del gráfico, cuál estábamos utilizando esto, y le voy a poner este dato,
Y acá ya puedo graficar más rápido, ¿verdad? Lo único que aquí tengo que ponerle el nombre. Miren, al título. El título le pongo, solo voy a copiar este que está acá. Le pongo el nombre rapidito. Sí, le reduzco el tamaño porque ha quedado un gráfico más pequeño. Y acá en la serie le doy clic a al lienzo. Me voy acá, le doy seleccionar datos y acá donde dice serie 1 le doy modificar y le coloco el nombre acá. Luego la otra serie le doy acá y le doy clic acá. Y ya lo he logrado cambiar. Si quiero ponerle más atributos, por ejemplo, le quiero poner, a mí me gusta ocupar muchas las líneas. ¿Dónde están las líneas? Acá los tengo. Vean, lo puedo trabajar. Y ya puedo hacer un gráfico más rápido que andar buscando la información, ¿verdad? Ya con seleccionar ya puedo graficar. Y vean, aquí con unos pocos clics he hecho un gráfico donde se cumple lo que les digo, el nombre del gráfico, las variables que quiero representar, los montos que se puedan ver y qué significan cada una de las variables. Y las barras me dan una apreciación gráfica de lo que quiero graficar. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna, todo claro. Todo claro. Entonces terminen de practicar estos 3 minutos que han mandado por acá. El día de mañana, ya como última clase, vamos a hacer unas evaluaciones del desempeño y vamos a graficar otro tipo de gráfico, ¿verdad? Tenemos otra hoja de trabajo, otras tablas y ahí vamos a graficar con estas dos variables y pues vamos a aprender uno de estos. Miren, una de dispersión que se ocupan para la parte científica, matemática, física. Bueno, en el caso mío, matemática física, o para los que estén por ahí, matemática física química. Bien, voy a. Bien, ¿preguntas hasta acá, jóvenes? Ok, entonces, la recomendación sana. Avancen con la plataforma. Ya mañana probablemente no nos veamos, sea el último día que nos veamos, por lo menos de manera virtual. Entonces, procuren ya evacuar la plataforma. Con su asistencia, ustedes estarían recibiendo lo más rápido posible su diploma. Así que, si no hay más consultas, pues nos quedamos hasta acá. Pasen una feliz tarde. Buenas tardes. Buenas Gracias, tardes. Juan. Feliz Feliz tarde.